directa, información de verdad con Víctor Torres. Bienvenido a la información profesional compartida por un equipo de expertos que respalda cada noticia. Línea directa, información de verdad con Víctor Torres. Los datos, informes e investigaciones de tu interés de forma segura y veraz. Información verificada que te permite tomar decisiones correctas. Línea directa, información de verdad, con Víctor Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarle, soy Víctor Torres. Es la una en punto y esta es la información más relevante registrada en las últimas horas en línea directa. Es la segunda emisión del noticiero de Sinaloa que transmite en vivo a través de las estaciones de radio del grupo RSN. Estamos en la cobertura estatal, llegamos a los 18 municipios de Sinaloa a través de las frecuencias radiales de RSN y más allá en las redes sociales. Estamos en YouTube, somos Línea Directa TV en vivo, también en Facebook, somos Línea Directa Portal y también transmitimos en Twitter en vivo, @línea-directa. Vamos de lleno con lo más relevante de la información. Hoy le preguntaron al gobernador del estado, Rubén Rocha, en la conferencia semanera en Palacio de Gobierno, si estaba enterado sobre una presunta investigación, que luego se confirmó, en contra de Héctor Melesio Cuen, el líder moral del partido sinaloense, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Una supuesta investigación en su contra por presuntamente el delito de enriquecimiento inexplicable. Y no solo a Cuen, sino también, según señalan medios locales, como Noroeste y la revista Espejo, se está investigando por parte de la Fiscalía General del Estado a Héctor Melesio Cuen y a su familia. Esto respondió hoy el gobernador sobre este asunto que fue planteado como parte de los diferentes temas esta mañana en la conferencia semanera en Palacio de Gobierno. Y vamos contigo, Manuel Aceves, tú tienes los detalles, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, audiencia, sí, ese es un tema que corresponde a la Fiscalía General del Estado, es lo que respondió el gobernador Rubén Rocha Moya ante la información publicada este lunes por medios de comunicación estatales sobre una supuesta investigación contra el exrector de la UAS y líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, y su familia por presunto enriquecimiento inexplicable. En su conferencia semanera y al ser cuestionado sobre este tema, que se publicó, por cierto, en medios de comunicación, el mandatario estatal reiteró su postura de no involucrarse en asuntos que estén relacionados con la UAS o con Cuen Ojeda. Apuntó que se enteró por medios de comunicación y hasta el momento lo que se sabe al respecto es que la fuente es la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en Sinaloa, que depende de la Fiscalía, aunque pues es autónoma técnica y pues tiene su propia gestión al respecto, Víctor. El gobernador fue muy cauteloso con su respuesta, no quiso involucrarse mucho y eso fue lo que respondió a los medios de comunicación. Tenemos el audio del gobernador Rubén Rocha, adelante. ¿No lo tenemos? ¿Sí lo tenemos, el audio del gobernador? No lo tenemos. Bueno, es la conferencia de prensa que efectivamente ocurrió esta mañana. Pero en ese sentido, también respondió Héctor Melesio Cuen a través de sus redes sociales en el transcurso de la mañana. Manuel. Al trascender precisamente esto, el líder de moral del PAS dijo que su familia está siendo víctima de difamación y de calumnia, pero además recordó que no es la primera vez que ocurre este tema, que es recurrente, y afirma pues haber demostrado lo contrario. Él aseguró que su patrimonio es producto de su esfuerzo, así como de su carrera empresarial, y lo que se ha dicho públicamente es parte de una persecución en su contra. Lo expresó así en su cuenta oficial de Twitter. De nueva cuenta, mi familia es víctima de la difamación y calumnia. El tema que retoma pues este periódico y los colaboradores, que no extraño sea este medio, lo hemos aclarado en un sinfín de ocasiones. Mi patrimonio es esfuerzo de 44 años de carrera empresarial. Esto no es la primera vez y no será la última persecución política. Nuestra lucha sigue, fue lo que publicó. Pues este fin de semana ha sido pues publicado en muchos medios de comunicación el nombre de Héctor Melesio Cuen Ojeda, sobre todo porque también pues se dio a conocer que fue removido como líder estatal del movimiento impulsor del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Sinaloa, de esta pues estrategia política de cara al 2024, Víctor. Días complicados para Héctor Melesio Cuen. Ahí está la respuesta en este breve mensaje que dio a través de sus redes sociales. Pero bueno, efectivamente, sin embargo, la Fiscalía no ha emitido ningún comunicado, ¿verdad?, sobre esta investigación que publican Noroeste y Espejo.
Efectivamente, ahorita hasta el momento no se ha emitido un comunicado por parte de la Fiscalía General del Estado. Hemos estado buscando información al respecto, pero hasta el momento no hay una versión oficial por parte de la Fiscalía. Incluso el propio gobernador dijo que su fuente son los medios de comunicación antes mencionados. No lo daba como un hecho, aunque hay quienes han afirmado que lo dijo el gobernador, no lo daba como un hecho. Hay que poner mucha atención en cada palabra del gobernador. Víctor, no lo dio como un hecho, solamente dijo que estaba basándose en lo que se habían publicado en medios de comunicación. Así es, y dijo, bueno, es una fuente confiable si es la unidad de inteligencia. ¿Qué es, cómo se llama esta unidad de inteligencia patrimonial? ¿Cómo se llama esta? Así es, ¿sí? Es la unidad de inteligencia patrimonial. Eso es. Así es, Víctor. El gobernador decía, pues es una fuente confiable, lo que he leído en medios, nada más, es un asunto que tiene que ver con la fiscalía. Eso fue lo que respondió, y bueno, pues la fiscalía no ha dicho nada al respecto, pero ahí está. Ahí está la investigación que publican estos dos medios, Noroeste y Espejo. Vamos a ver si la Fiscalía dice algo al respecto en las próximas horas. Pero aprovechando que estás, Manuel, también se habló del tema del rector de la UAS y su amparo que solicitó ante la Justicia Federal por lo que se comentaba hace unos días, que presuntamente lo visitaron en su casa policías estatales, municipales, soldados. Comentaba que por eso es que había solicitado el amparo a la Justicia Federal. Hoy hizo un comentario al respecto, hicieron preguntas sobre este tema y habló el secretario general de gobierno, Enrique Insunza. Platíganos. Efectivamente, Víctor, si este amparo que el rector de la UAS tramitó para evitar ser detenido podría quedar sin efecto, esto lo dijo el secretario general de gobierno, Enrique Insunza Cázares. Explicó que hasta el momento no se ha comprobado la participación de policías estatales o municipales en este supuesto operativo para detener al quejoso, así se refirió a Jesús Madueña Molina, aunque pues no lo mencionó directamente. Asimismo, tampoco se ha comprobado que existiera dicho operativo, pues las autoridades competentes han negado la participación de policías municipales, estatales y ministeriales. Y dijo, por lo que entiendo, autoridades estatales, la fiscalía incluida, han dicho que no es cierto, que no existe ninguna orden, ningún mandamiento, y que pues en ningún momento esa institución se apersonó el día que manifiesta el quejoso. También dijo que ante la negativa de las autoridades, la carga de prueba, es decir, probar lo que dijo, pues corresponde al rector Jesús Madueña Molina, por lo cual si no lo comprueba, si no hay una manera en la cual compruebe que realmente llegaron policías y trataron de llevárselo, pues el amparo quedaría sin efecto, además de que pues se podrían incluso poner algunas sanciones por considerarse que hubo pues una violación, dijo bajo protesta decir la verdad, y que estaría incumpliendo con ese dicho, Víctor. Es el reporte. Bueno, ya estaría en este caso en terreno del juez decidir si efectivamente ocurrieron los hechos tal cual lo manifestó, ¿verdad?, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña. Atentos a este caso también. Manuel, muchas gracias. Buenas tardes. Son algunos de los temas que tocó hoy el gobernador Rocha Moya en la conferencia desde Palacio de Gobierno. Más adelante regresamos con otros asuntos. Mientras tanto, le digo, es la 1:07. Línea directa, información de verdad. Línea directa. Tenemos más información. Por cierto, el gobernador Rubén Rocha también confirmó que fue encontrada sana y salva. Y afortunadamente se aclaró la presunta desaparición, porque esta mañana trascendió la desaparición, así la reportaron, de una mujer que se ha dedicado durante mucho tiempo a la búsqueda de personas desaparecidas en el sur de Sonora y norte de Sinaloa, y que además es muy conocida y muy respaldada por los grupos buscadores de desaparecidos, Ceci Flores. Finalmente, pues una buena noticia, ¿sí? No estaba desaparecida, hubo por ahí un problema técnico, mecánico de una patrulla, pero tú tienes todos los detalles. Vamos contigo, Marta, Liliana Castro, de esto que llegó incluso hasta la conferencia mañanera del presidente López Obrador, este caso. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes al auditorio de Línea Directa. Se trató de un percance de la patrulla en la que andaba y en un lugar donde no había red de celular. Así lo aseguró el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, sobre la aparición de la líder de las rastreadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores, la madre con dos hijos desaparecidos, uno de ellos en Sinaloa, en específico en el municipio de Ahome. Activó los mecanismos de búsqueda a partir de la mañana de este lunes en el estado de Sinaloa, pero también a nivel
nivel nacional. Al inicio de su conferencia semanera, el mandatario estatal reiteró lo que ya había anunciado en redes sociales, que Ceci Flores había sido localizada con vida, y aclaró que se trató de un percance con la patrulla de la policía estatal. Escuchemos. Lo importante de esto, y el propio presidente lo abordó en su conferencia de la mañana, y ya también informó el tema del regreso, dio a conocer la desaparición y luego ya dio a conocer también el regreso de Ceci, que por fortuna está sana y salva, sin ningún problema de salud, porque no hubo más que el percance de la patrulla en la que andaban y ya fue debidamente localizada. Eso nos da gusto poderlo informar. Ante ello, el mandatario estatal se comprometió a que darán mayor mantenimiento a los vehículos de la policía estatal que se utiliza en esos operativos de búsqueda. La líder de las rastreadoras de Sonora se trasladaba en forma continua al estado de Sinaloa, se traslada a emprender la búsqueda por uno de sus hijos desaparecido en el 2019. En la sindicatura de Juan José Ríos, ella dirige al grupo de buscadoras que han tenido presencia a nivel nacional por lo fuerte que han sido sus manifestaciones. Víctor, ese es mi reporte. Bueno, pues Afortunadamente terminó en un anuncio que tranquilizó a todos, porque pues había gran alarma, Marta, por la presunta desaparición, y es que se mueven en terrenos muy peligrosos estos grupos, estos colectivos de búsqueda de desaparecidos. Efectivamente, Víctor, y lo que decía el gobernador del estado es que no es ni siquiera que la patrulla esté en malas condiciones, sino por lo sinuoso de los terrenos, el hecho de que estaba en un lugar muy apartado fue que se dio esta situación, y que las búsquedas se hacen lógicamente en sitios de muy difícil acceso. Él comprometió que va a condicionar este tipo de vehículos oficiales, pero pues el anuncio que hacía sobre todo en este sentido es para pues calmar las aguas, y sobre todo a los grupos de rastreadoras que sí estaban muy alarmados por la desaparición de esta persona. Sí, no, el enviar un mensaje también de tranquilidad a la familia de Ceci, ¿verdad? Imagínate, nada más, por supuesto se sabe del riesgo que enfrentan estos grupos buscadores de personas desaparecidas. Muchas gracias, Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Jesse Jauregui, ese terreno ahí, toda esa zona, digamos, del municipio de Ahome, que es donde han encontrado fosas clandestinas con restos de personas desaparecidas, pues es sumamente peligroso y ahí se mueven estos grupos. Buenas tardes. Jesse Jauregui. A ver si tenemos a Jesse. No, perdimos la comunicación con Jesse Jauregui. Entonces, ¿iríamos con Gabriel o con quién? ¿O con Adrián González? A ver, que nos confirme la producción, por favor, porque ya aquí me perdí. Sí, es Adrián González. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todo el auditorio de Línea Directa. Fue el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien a través de su cuenta de Twitter anunció que llegaron al punto donde se localizaban la señora Ceci vía aérea en un helicóptero para poder rescatarla junto con las personas que la habían acompañado. Esto debido a que el lugar era de difícil acceso vía terrestre. Se indicó que incluso salió un grupo para llegar con ella desde la ciudad de Los Mochis, en la que también iba la directora de apoyo a búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Ahome, Dulcina Parra, pero debido a que por ese camino no pueden circular cualquier tipo de vehículo, se pidió que mandaran un helicóptero y no llegaron hasta el punto. La buscadora fue llevada al Aeropuerto Internacional de Los Mochis, donde fue recibida por dos patrullas de la Policía Estatal, quienes la trasladaron hasta su domicilio para que descansara y se reuniera con sus familiares, quienes estaban preocupados porque aunque les indicaron que la señora Ceci estaba bien, ellos querían verla en persona para corroborar esta información. Cabe señalar, Víctor, que reporteros de Línea Directa han querido contactar a la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, buscándola en distintos lugares y mediante el teléfono, pero hasta el momento no ha respondido las llamadas ni tampoco los mensajes. Esta es la información. Pues no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si solamente fue un desperfecto mecánico y estaba en una zona de no cobertura, pues yo no sé si habrá algo más, ¿verdad, Adrián? Así es, Víctor, hasta el momento pues no ha querido contestar, tal vez se encuentra pues agotada o no tiene... Sí, claro, sí, se entiende, eso sí, tienes razón, habrá que respetar. Finalmente ya tendremos la oportunidad de ver si ofrece su testimonio de lo que pasó. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, manifestó su beneplácito, sí, por que apareció Ceci Flores sana y salva. Celebró que haya sido localizada en ese lugar, como ya usted escuchó. Aquí tenemos la declaración del presidente municipal.
Amanecimos con esa noticia que desde el día de ayer andaba desaparecida con algunos oficiales que la estaban cuidando, que la estaban resguardando. Afortunadamente, pues ya se encontraron sanos y salvos, los agarró la marea, subió y bueno, quedaron incomunicados. Pero ya afortunadamente ya están aquí. Bueno, pues ya quedó aclarado ese asunto. ¿Sí? No estaba desaparecida, fue un problema mecánico de la patrulla. En la zona donde estaban no había cobertura de celular. ¿A quién no le ha pasado eso? En alguna familia, pues es la angustia, ¿verdad? De cómo está la situación, sobre todo de esas familias que participan en la búsqueda de desaparecidos. Bueno, y vamos con Félix Rodríguez. Esta denuncia se hizo a través de redes sociales. Un turista de Durango acusa a un elemento, ¿es de seguridad pública o es un agente de tránsito? Creo que es tránsito, ahorita nos va a explicar Félix. ¿Cuánto le pidió de mordida? Esto en Mazatlán, ¿sí? Vamos contigo, Félix. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio. Así es, un turista de Durango acusó a un policía municipal de pedirle 500 pesos para no llevarlo ante el juez cívico luego de un accidente que ocurrió la noche del sábado en la zona dorada, sin daños materiales ni lesionados. En un video que subió a TikTok, Juan relató que el percance vial se registró cuando daba vuelta para ingresar al estacionamiento del hotel donde se hospedaba. Escuchemos. Una motocicleta me pega por alcance en un Racer. La motocicleta se cae al suelo y exactamente venía una patrulla de la municipal, que no es vialidad ni mucho menos de accidentes. Entonces se levanta el de la moto y me dice, no me pasó nada, una disculpa. Exactamente se estampó en la llanta trasera izquierda de mi Racer. Señaló que el policía municipal, en lugar de acercarse a brindarles auxilio, lo que hizo fue intentar llevarlos ante el juez cívico, pero los protagonistas del percance, al no ver daños, ya habían llegado a un acuerdo entre ellos. Destacó que ante la insistencia del policía, el motociclista le ofreció 500 pesos, pero el agente le solicitaba 1,000 pesos. Ante el amago de querer llevarse el Racer del estacionamiento, Juan le dio los otros 500 pesos. El denunciante dijo que confía en que el video llegue al alcalde Edgar González Satrain y se sancione al elemento policiaco. Víctor, auditorio, mi reporte. Bueno, pues ahí está la denuncia y ahí está la respuesta. Muchas gracias, Félix. Buena tarde. Bueno, vamos con Laura Galván, porque mire, una vez preguntamos hace algunas semanas, ¿en qué municipio de Sinaloa están los agentes de tránsito más mordelones? Y nos llegaron mensajes, pues, de las principales ciudades del estado. Ya no recuerdo qué, si Guasave o Culiacán, por ahí estaba. ¿Y cómo anda Mazatlán con estas denuncias? Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, amigos del auditorio. Al menos 12 agentes municipales están bajo proceso por señalamientos de corrupción o pedir la clásica mordida a ciudadanos, reconoció el alcalde Edgar González Atarain, quien no descartó que sea mayor el número, y para ello exhortó a mazatlecos y turistas que denuncien cualquier acto de corrupción realizado por elementos de policía o tránsito. Así respondió el alcalde cuando fue cuestionado sobre las denuncias que en redes sociales hicieron visitantes esta Semana Santa y de Pascua, en donde evidenciaron el actuar de los agentes. El municipio reconoció que aun cuando no hay un evento en particular, así actúan algunos agentes que ya están bajo investigación y a quienes se busca dar de baja de la corporación. Aquí lo escuchamos. Tenemos que depurar la policía de malos elementos. Eso, pero de que se tiene denuncia, por lo menos hay como 12 elementos. De los que 6 son de los que están más visibles y más acelerados los procedimientos, 6. Pero ¿cuántos habrá? No sé cuántos. Debe haber muchos más. El presidente municipal reiteró la importancia de que la ciudadanía que ha sido afectada por malos elementos de policía o tránsito presenten la denuncia, ya sea en asuntos internos o bien de manera directa en la Fiscalía del Estado, para que inicien los procedimientos que permitan depurar a la corporación policial. Dijo que solamente 2 agentes han sido suspendidos y los otros casos siguen en proceso, unos en órgano interno y otros en la Fiscalía. Víctor, es mi reporte. ¿12 agentes sujetos a proceso, los que han sido denunciados, pero reconoce el alcalde que los elementos corruptos pueden ser más. Bueno, pues es que la mayoría de los afectados o quienes participan, porque hay que decirlo, deciden participar en el me pides y te doy para quitarme la bronca, ¿verdad? En esto que es la mordida, porque es de 2. Si tú estás de acuerdo, si te insinúan o tú insinúas como automovilista, pues la mayoría de esos casos no se denuncian, Laura. Así es, y aquí es muy importante que la ciudadanía no solamente
acuda a las redes sociales, donde hoy en día es muy común hacerlo. Hay que presentar por la vía legal el señalamiento para que las autoridades tengan herramientas que puedan llevar a un proceso, que también hay que decirlo, son procesos muy largos, sí, para que un elemento pueda ser dado de baja. Pero es la única manera de ir abatiendo esta situación, que no debe ser. Son malas prácticas de tránsito y seguridad pública en materia de seguridad. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa. La DEA infiltró a 3 personas durante año y medio en el cártel de Sinaloa, según asegura la propia DEA. El presidente López Obrador señaló hoy que es intromisión de Estados Unidos, ¿sí?, en México, y los medios nacionales aseguran que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estuvo investigando, metió gente ahí. ¿Cómo le hicieron? Pues aparentemente desde Los Ángeles empezaron a infiltrar a personas en el cártel para lograr la detención de Ovidio Guzmán y detectar las redes de tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Ya tendremos información, también la información de seguridad que se ha generado en las últimas horas en Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Las frutas frescas son excelentes aliados para prevenir la deshidratación infantil. La sandía, el melón y las fresas tienen una gran cantidad de agua en su composición, por lo que además de su aporte en vitaminas, ayudan a prevenir la deshidratación en días de calor. En el gobierno de Sinaloa realizamos obras con sentido social para dignificar el día a día de miles de sinaloenses. Tenemos más agua, ya no batallamos, ya no sufrimos por el agua. En Sinaloa cumplimos compromisos para alcanzar el bienestar de todas y todos. Sinaloa, gobierno con sentido social. Para que el protector solar haga efecto correctamente, es importante aplicarlo por lo menos 20 minutos antes de exponerse al sol. Repita la aplicación cada 2 horas o después de salir de la alberca. Farmací, donde siempre te alivias con menos, tiene para ti las mejores ofertas. Prepárate para esta temporada de calor con Solural, electrolitos orales a solo 18 pesos. Mejora la digestión y restaura la flora intestinal de los pequeños con Lactip Kids, 30 tabletas, 50 pesos. Ahorra y aliviate con menos en Farmací. ¿Qué hacer ante un golpe de calor? Es importante que sepamos reaccionar ante los golpes de calor derivados de pasar mucho tiempo expuestos al sol o al esfuerzo físico en altas temperaturas. Para evitar estos cuadros es importante tomar en cuenta cuidar la hidratación y la alimentación para evitar la pérdida de líquido en el cuerpo, tomar abundante agua, jugos naturales o sueros orales durante todo el día. Recuerda que si eres madre de un lactante, es importante dar pecho con mayor frecuencia. Evita bebidas con cafeína, alto contenido en azúcar o alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. Intentar no exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. De preferencia, vestirse con ropa holgada, ligera, de algodón y de colores claros. Escucha tu cuerpo. Si de repente te sientes mareado o fatigado, toma un descanso o consulta a tu médico más cercano. Para más información, síguenos en redes sociales o visítanos en www.lineadirectaportal.com.
Línea directa con Víctor Torres. Línea directa. Primero no te daban la cita y ahora te negaron la visa. ¿Qué sigue? Si eres de esas personas a quienes les negaron la visa americana, es importante que consideres lo siguiente para evitar otra respuesta negativa en el consulado de Estados Unidos. Lleva todos los documentos que el funcionario consular puede pedirte para calificarte como elegible para recibir una visa. Responde seguro sobre tu propósito para viajar al vecino país y respáldalo de alguna manera. Solicita la categoría correcta por la cual requieres la visa americana y no descartes que razones de salud, causas penales o de seguridad. Estamos de regreso. Nos preguntan si continúa cerrada la calzada Insurgentes en Palacio de Gobierno. Es un bloqueo que iniciaron esta mañana trabajadores del sector salud. Sí, nos confirman C4 que aún está cerrada esta vialidad, así que pues tomen sus precauciones. Más adelante, más información de lo ocurrido precisamente ahí en el tema de las bases sindicales, las plazas, las bases que se han otorgado por parte del gobierno del estado a trabajadoras y trabajadores del sector salud. ¿Y cuál es el motivo de esta manifestación, este bloqueo de dirigentes sindicales? Mientras tanto, es la 1:25. Conéctate con las fuentes policíacas, protección, tránsito y vialidad y Fiscalía General del Estado. Línea directa. Vamos con información. Está Tere Navia. Vamos a ir a la zona centro del estado, lo más relevante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Tere, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor y auditorio de Línea Directa. De manera simultánea, en diferentes colonias de Culiacán, fueron localizados asesinados dos hombres durante la mañana de este lunes 17 de abril. Un hombre identificado como Daniel Abraham, de 39 años de edad y originario del municipio de Guasave, fue asesinado a balazos cuando viajaba en su vehículo Honda Accord color verde en la colonia Jesús Valdés durante la mañana de este lunes, mismo que pues ya fue identificado legalmente por sus familiares. El atentado ocurrió alrededor de las 7:40 horas cuando Daniel circulaba en su vehículo sobre la calle Leo entre cuarta y quinta de la colonia antes mencionada. El cuerpo del occiso quedó sin vida sobre el asiento del conductor y en el sitio se localizó al menos un casquillo percutido por arma de fuego. El segundo asesinado fue localizado envuelto en una cobija en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos en Culiacán durante la mañana de este lunes 17 de abril. Fueron vecinos quienes se percataron del cuerpo sin vida de un hombre sobre la calle Heraclio Bernal, tirado envuelto en una cobija roja con blanco y con aparentes huellas de violencia, por lo que dieron aviso a las autoridades. Del cuerpo se dijo que el occiso era de aspecto indigente, complexión regular, tez morena y tenía aproximadamente 35 años de edad. Además, se le apreciaba una camiseta de resaque color blanca y un pantalón de mezclilla azul claro. Esta es la información, Víctor. Muchas gracias, Tere. Esto es en la zona centro. A propósito, estamos en la zona centro. Nos está informando C4 que hace unos instantes ya abrieron a la circulación la calzada Insurgentes. Estamos ratificando el dato, es que le acababa de decir, precisamente estaba cerrado hasta hace unos instantes, ya están abriendo la circulación, estamos aquí recibiendo el informe en tiempo real, y nos confirma C4, gracias al capitán Cisneros, nos confirma que ya está abierto Calzada Insurgentes, ya se retiró esta manifestación, este bloqueo por parte de dirigentes del sector salud. En un momento le vamos a dar información sobre lo que originó esta manifestación. Bien, seguimos con la información de seguridad. Vamos con Ararac Salomón. Esto es centro norte del estado. ¿Qué nos tienes, Ararac? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Saludos al auditorio de Línea Directa. Ya fue identificado el cuerpo del hombre que fue localizado envuelto en cobijas el pasado Viernes Santo. Las autoridades señalaron que pues la víctima fue reconocida por sus familiares luego de varios días de permanecer en una funeraria de esta ciudad. El occiso fue identificado como Lorenzo, al parecer vecino del municipio de Salvador Alvarado. El cuerpo de esta persona se localizó por el camino que conduce del ejido 15 de octubre a El Serrano, en la sindicatura de San Rafael, ahí también cerca de la comunidad de Las Brisas, luego de que finalmente el cuerpo fuera
trasladado a una funeraria de esta ciudad y donde permaneció varios días. Finalmente los familiares de Lorenzo acudieron a una funeraria de esta ciudad donde ya lo identificaron oficialmente ante la gente del Ministerio Público especializado en homicidios dolosos y el cuerpo le fue entregado a sus familiares. Víctor, el reporte desde la zona centro-norte del estado. Muchas gracias, Arac. Vamos más al norte, vamos nuevamente con Adrián González. ¿Qué nos tienes en materia de seguridad? Lo ocurrido en las últimas horas. Adrián, nuevamente contigo. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio de Línea Directa. Durante primeros minutos del día de hoy, un automovilista sufrió algunas lesiones tras caer al interior de un canal, desplazarse en un vehículo por el camino que conduce a la comunidad de Felipe Ángeles en el municipio de Ome, requiriendo de la ayuda de los cuerpos de emergencia. Fue el conductor de un automóvil color gris, quien al circular por el camino que va al penal de Goros 2, esto al llegar al entronque con la carretera Los Mochis a Ome, cayó al interior de un canal que corre paralelo, supuestamente porque fue impactado por alcance por otra unidad, la cual se retiró del lugar con rumbo desconocido. Tras esto se dio aviso al 911 acudiendo a los cuerpos de emergencia, quienes observaron que el conductor aún estaba dentro de la unidad y lo sacaron y así también paramédicos de los servicios de urgencias médicas municipales de OME lo revisaron y lo trasladaron a que recibiera atención médica al hospital general, esto debido a que obtuvo varias lesiones. También Víctor, durante la mañana del día de hoy un motociclista perdió la vida cuando salía de la comunidad de San Miguel Zapotitlán, esto para tomar la carretera internacional México 15. Esta persona fue identificada como Tito N. de 53 años. Él tenía su domicilio en esa sindicatura. Él circulaba en una motocicleta color negra con rojo al momento de ser embestido por un tráiler del mismo color que la unidad ligera. Según la información, esta persona salió de San Miguel e intentó incorporarse por el carril que va de norte a sur de la carretera, presuntamente por encima del camellón central, y por alguna razón que se desconoce, no se percató que venía un tráiler en movimiento y fue embestido, ya que al parecer el chofer de la pesada unidad no pudo maniobrar para evitar el impacto. Tras el golpe, el motociclista cayó al suelo quedando sin vida, mientras que el tráiler detuvo la marcha y se dio aviso al 911 acudiendo a los cuerpos de emergencia, pero desafortunadamente al revisar el cuerpo los paramédicos de los servicios de urgencias médicas municipales descubrieron que no contaba ya con signos vitales. Esta es la información, Víctor. Lamentable la muerte de esta persona. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Lo más relevante, la información de seguridad. Te mostraremos los sucesos policíacos en nuestra siguiente entrega. César Noé Vega de Mazatlán dice, en Mazatlán, en la entrada ahí del faro, están unos inspectores de vialidad que todo el transporte público, aurigas, pulmonías, se reportan ahí con la mordida. Pues ahí es la cuota prácticamente, dice, porque es un secreto a voces, dice, ¿no? Bueno, ahí pasaremos a Vialidad y Transportes, ¿eh? Aquí está pública la denuncia. Por acá dice, en Rosario también hay un agente de tránsito, dice, que se la llevan quitándole dinero. ¿Nos podría dar más datos, ubicación o algún número de patrulla o algo para pasar el reporte de inmediato también a la Dirección de Tránsito Municipal, en este caso del Rosario? Y nos están pidiendo cobertura en un asunto que vamos a revisar en Línea Directa con mucho gusto, amigos de Escuinapa, lo vemos con mucho gusto, un asunto pues urgente, tiene que ver ahí con el agua potable. Vamos con más información, vamos con Ignacio Aguirre. ¿Cómo se infiltró la DEA en el cártel de Sinaloa? Que, bueno, pues el trabajo de investigación derivó en la detención de Ovidio Guzmán y los cargos que están haciendo ahora contra el cártel, o como le llaman en Estados Unidos, los chapitos. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes al auditorio de Línea Directa. Autoridades estadounidenses le siguieron el paso al cártel de Sinaloa en México, esto con la finalidad de combatir el fentanilo que llega al país norteamericano, mismo que ha causado un gran número de muertes en los pobladores. Ante ello, según información publicada en medios de circulación nacional, la Administración de Control de Drogas, Víctor, emprendió un operativo que consistió en infiltrarse en el grupo delictivo por un periodo de año y medio, lo que trascendió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputar cargos contra los tres hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, llamados también los Chapitos, así como 25 más hacia integrantes del mismo cártel derivados del tráfico de fentanilo. Tras ser cuestionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la intromisión de la autoridad vecina en el país mexicano, calificando el acto como una intervención, y ya que aparentemente no hubo una autorización, Víctor, de por medio para
para poder operar. De igual manera, el mandatario federal aseguró que tras el encuentro de su gabinete de seguridad con las autoridades de Estados Unidos la semana pasada, se aseguró que la cooperación entre ambas naciones para enfrentar la crisis de fentanilo continuará, pues son muchas las muertes que se han propiciado a causa de dicha droga. Sin embargo, hizo un llamado al país vecino, para enfrentar las causas. Y mencionó, Víctor, que no hay que estar nada más viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa allá, es decir, en Estados Unidos. Eso que es. También están haciendo, están enfrentando más bien el tráfico y la distribución de drogas. Efectivamente, Nacho, muchas gracias. Muy buenas tardes. A la orden, Víctor, muy buenas tardes. Del gobernador del estado, Rubén Rocha, habló sobre este tema también en la conferencia de esta mañana. Sandra Solís, tú tienes los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes al auditorio. El gobernador Rubén Rocha Moya coincidió con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a que el gobierno estadounidense no solo tiene que estar viendo lo que pasa en Sinaloa o México en el combate al fentanilo, y dijo que es un tema polémico que hace suponer que todo lo que pasa es responsabilidad de México. Durante la semanera, el gobernador comentó que desde hace tiempo se maneja un discurso que deja en buena medida la responsabilidad de Sinaloa y México en la distribución del precursor en el país vecino. Una vez más, declaró que en el estado no se produce el fentanilo, droga que para su preparación se requieren de laboratorios verdaderamente equipados, técnicamente sofisticados, y en Sinaloa lo que se ha encontrado en operativos son talleres mecánicos. Mi reporte, Víctor. Eso es. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, es la 1:35, volveremos con más información. Sí, nos están reportando, sigue el problema del desabasto de agua potable, esto es en Escuinapa. Vamos a revisar esto directamente con las autoridades. Sí, y aquí para adelante se va a complicar bastante el desabasto de agua en varios municipios, más casi 300 comunidades con problemas de agua potable. Ya tendremos más información. De lo que pasó, ya levantaron el plantón, ya desbloquearon la calzada Insurgentes en Palacio de Gobierno, los dirigentes de sindicalizados, los el sindicato del sector salud. Hoy que esta mañana confirmó el gobernador que vienen 500 bases más. ¿Qué es lo que está pasando? El gobernador dijo, bueno, es que se van a otorgar, no a como digan los dirigentes del sindicato, sino de acuerdo a los derechos que cumplan los trabajadores. Y esto parece, dijo el gobernador, que molestó a los dirigentes del sindicato que bloquearon hoy la insurgencia. Vamos a regresar con lo que dicen las dos partes cuando estemos de regreso. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Las frutas frescas son excelentes aliados para prevenir la deshidratación infantil. La sandía, el melón y las fresas tienen una gran cantidad de agua en su composición, por lo que además de su aporte en vitaminas, ayudan a prevenir la deshidratación en días de calor. Donde Sinaloa tenga calles más seguras es un compromiso que este gobierno está cumpliendo. El tener ya un tramo pavimentado es algo que ayuda mucho. Podemos andar tranquilos al oscurecer ya. Trabajamos para que tú y tu familia vivan mejor. Sinaloa, gobierno con sentido social. Para que el protector solar haga efecto correctamente, es importante aplicarlo por lo menos 20 minutos antes de exponerse al sol. Repita la aplicación cada 2 horas o después de salir de la alberca. Farmacy, donde siempre te alivias con menos, tiene para ti las mejores ofertas.
Prepárate para esta temporada de calor con Solural, electrolitos orales a solo 18 pesos. Mejora la digestión y restaura la flora intestinal de los pequeños con Lactip Kids. 30 tabletas, 50 pesos. Ahorra y aliviate con menos en Farmací. ¿Qué hacer ante un golpe de calor? Es importante que sepamos reaccionar ante los golpes de calor derivados de pasar mucho tiempo expuestos al sol o al esfuerzo físico en altas temperaturas. Para evitar estos cuadros es importante tomar en cuenta cuidar la hidratación y la alimentación para evitar la pérdida de líquido en el cuerpo, tomar abundante agua, jugos naturales o sueros orales durante todo el día. Recuerda que si eres madre de un lactante, es importante dar pecho con mayor frecuencia. Evita bebidas con cafeína, alto contenido en azúcar o alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. Intentar no exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. De preferencia, vestirse con ropa holgada, ligera, de algodón y de colores claros. Escucha tu cuerpo. Si de repente te sientes mareado o fatigado, toma un descanso o consulta a tu médico más cercano. Para más información, síguenos en redes sociales o visítanos en www.lineadirectaportal.com. Línea Directa con Víctor Torres. Línea Directa. Activa las notificaciones push y no te pierdas de las noticias más importantes que Línea Directa tiene para ti. Ingresa a www.lineadirectaportal.com y en la barra del navegador busca el icono candado. Lo visualizarás justo a un costado del enlace. Se desplegará un cuadro con cuatro opciones. Y tendrás que dar clic en Permisos, Notificaciones, Mostrar notificaciones y Permitir notificaciones flotantes para recibir la información más importante al momento. Primero no te daban las... Estamos de regreso. Bueno, pues vamos en este momento con Xiomara Ramírez. Confirmado, pues ya está libre el paso en Insurgentes. También para los operadores del transporte urbano que tuvieron bastantes problemas porque ahora sí se bloqueó completamente y algunos de los camiones urbanos de la ruta Campiña, Las Quintas, que por ahí tienen su parada en Plaza Fiesta Las Palmas, que será dos cuadras de Palacio de Gobierno. Pues ya no pudieron ni entrar ahí, tuvieron que dejar el pasaje en otro lugar, en fin, se complicó bastante también el transporte público y ni se diga para los automovilistas el bloqueo, pero ya terminó el bloqueo. Platícanos qué fue lo que pasó ahí en Palacio de Gobierno. Xiomara, tú tienes los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio. Así es, pues, pese al anuncio que había realizado ese domingo el gobernador Rubén Rocha Moya, que esta misma semana empezarían con la entrega de las 500 bases para trabajadores de la Secretaría de Salud, enfermeros, médicos, químicos, camilleros, psicólogos y empleados administrativos de todo el estado, pues, mantuvieron bloqueada la avenida Insurgentes y Lázaro Cárdenas esta mañana, además el acceso vehicular a Palacio de Gobierno. José Luis Castro Montañez, pues, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, dijo que aunque el mandatario estatal pues hizo este compromiso, aseguró que pues no se trata de una base, sino de un contrato por tiempo indeterminado donde no podrán acceder a sus derechos laborales. Hace algunos momentos, Víctor, se acaba de comunicar con nosotros José Luis Castro Montañez, quien dijo que en esos momentos ya se encuentran liberando dichas vialidades, la cual, pues, como ya lo decías, mantuvo congestionado estas vialidades, también lento el tráfico y también pues el difícil acceso de la línea directa, que tuvieron un diálogo con el gobernador, salió ahí con ellos, platicaron y llegaron a un acuerdo. Esta información se dará a conocer más adelante, Víctor, en lineadirectaportal.com. Eso es, muchas gracias, Xiomara, buenas tardes. Buenas tardes. Pero ya respondido hoy por la mañana porque estuvieron ahí manifestando sus demandas, gritando fuerte, se escuchaba hasta el salón ahí de la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Y tuvo palabras para los dirigentes del sindicato, el gobernador, y explicó cómo es que se van a asignar esas bases para el personal del sector salud, ya sin la participación de los dirigentes del sindicato, como lo hacían antes, dijo Rubén Rocha. Carola Rojo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio. Así es, después de la manifestación de trabajadores de salud en Palacio de Gobierno y que bloquearon la avenida Insurgentes, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que aunque están en su derecho, no hay necesidad de que se manifiesten porque se han estado atendiendo las demandas y una muestra de ello son las 500 bases que se otorgaron el año pasado, las 500 que se entregarán este año, además de la recodificación de enfermeras y otros procesos que están en marcha para beneficiar al personal de salud. Recordó que su compromiso al inicio de su administración fue resolver el problema del personal de contrato, pero no en un año, sino durante todo el sexenio. Por eso es que se está haciendo de esta manera, las 500 bases del año pasado y las 500 que se otorgarán este año. Anunció que será en 2 semanas cuando se lance la convocatoria para esas 500 nuevas plazas para el personal de salud. Y Rey. Bien, bueno, pues estamos, se nos cortó la comunicación. A ver si podemos recuperar en unos segundos. ¿Ya la tenemos? A ver, y concluimos con tu reporte. Y decías, si bien, Carola. Ah, sí, Víctor, si bien pues este año se van a otorgar esas 500 bases, señalaba que se va a hacer de la misma manera que el año pasado, que es con algunos lineamientos, entre ellos los requisitos son que la antigüedad de los trabajadores que se va a respetar sin intermediarios y de los líderes sindicales, sino que es un trabajo que está realizando pues la Secretaría de Salud para que se otorguen como, conforme a derecho. Es la información. Perfecto, pues ahí está claro. Muchas gracias, Carola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Rogelio Félix. Dio muchas notas hoy el gobernador. El tema de la gestión para conseguir un precio justo a las cosechas de maíz y trigo. Dijo que continúan las gestiones ante el gobierno federal buscando precisamente respuesta a las demandas de los productores. No obstante que se mantiene la amenaza de esta movilización de algunas organizaciones del sector agrícola para este miércoles. Rogelio, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, qué gusto saludar a todos. Sinaloa, para informarte que luego de las amenazas que han hecho productores agrícolas del sector social y privado de manifestarse en las casetas de peaje el próximo miércoles 19 de abril por un precio justo para la cosecha de maíz y trigo, esta mañana el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que este lunes viajará a la Ciudad de México para reunirse con autoridades de la Secretaría de Hacienda, de Agricultura, con industriales, así como los representantes de Segalmex y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Durante la conferencia semanera, Rocha Moya dijo que se ha tenido varios encuentros ya con los agricultores para dar puntual seguimiento a su petición del pago de 7,000 pesos por la tonelada para el maíz y 8,000 para el trigo, y todos los acuerdos han sido comunicados, dijo, de inmediato al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que ya se está en espera de una respuesta para un precio justo. Esperemos, Víctor, pues la respuesta que se tenga hoy y mañana allá en la Ciudad de México, porque los productores están bien prontos a subirse a la carretera, ¿no?, y hacer una manifestación. No todos, no todos, e incluso algunos ya están tomando la decisión de no participar en esta movilización. Rogelio, a ver, está Alma Camacho, ¿verdad? Tienes información sobre esto, Alma, en Guasave. Gracias, Rogelio. Alma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio de Línea Directa. Efectivamente, con la aparición de caras de políticos que nunca pues se han visto en las movilizaciones del campo, es el motivo por el que el ANAPSIN pues no va a ir a esta megamarcha que se está programando para este miércoles. Se ha enrarecido entre el protagonismo y la política, así lo señaló el líder de esta organización, Modesto López Leal, quien anunció pues que ellos como organización no van a unirse a esta movilización. El líder agrícola señaló que pues solo están promoviendo 3 organizaciones que nada más aparecen cuando hay problemas y que no están cumpliendo pues al pacto que se hizo con el mandatario estatal el pasado lunes de esperar después de la reunión del próximo jueves tras pues los resultados que obtenga en las negociaciones que están en estos días ahí en la Ciudad de México. Esta pues, información, Víctor. Pues ahí está. Muchas gracias. Gracias, Alma Blanca. Muy buenas tardes. Peinado, tú tienes información también sobre esto. Hablaste con, a ver, platícanos, están señalando que intentan desactivar la movilización. ¿Con quién hablaste, Blanca? Porque aquí se escuchan pues, todas las expresiones. Buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes al auditorio de Línea Directa. La marcha vehicular del 19 de abril sigue adelante, pero hay la intención de difundir noticias falsas para hacer creer que los productores que se ha cancelado la propuesta, por lo que llamado es ignorar a esos rumores que se han empezado a correr por las comunidades, declaró Baltasar Valdés Armentía, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. Es el reporte. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Línea Directa. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Las frutas frescas son excelentes aliados para prevenir la deshidratación infantil. La sandía, el melón y las fresas tienen una gran cantidad de agua en su composición, por lo que además de su aporte en vitaminas, ayudan a prevenir la deshidratación en días de calor. Cada rincón de Sinaloa tenga calles más seguras es un compromiso que este gobierno está cumpliendo. El tener ya un tramo pavimentado es algo que ayuda mucho. Podemos andar tranquilos al oscurecer ya. Trabajamos para que tú y tu familia vivan mejor. Sinaloa, gobierno con sentido social. Para que el protector solar haga efecto correctamente, es importante aplicarlo por lo menos 20 minutos antes de exponerse al sol. Repita la aplicación cada 2 horas o después de salir de la alberca. Farmacy, donde siempre te alivias con menos, tiene para ti las mejores ofertas. Prepárate para esta temporada de calor con Solural, electrolitos orales a solo 18 pesos. Mejora la digestión y restaura la flora intestinal de los pequeños con Lactip Kids, 30 tabletas, 50 pesos. Ahorra y aliviate con menos en Farmacy. ¿Qué hacer ante un golpe de calor? Es importante que sepamos reaccionar ante los golpes de calor derivados de pasar mucho tiempo expuestos al sol o al esfuerzo físico en altas temperaturas. Para evitar estos cuadros es importante tomar en cuenta cuidar la hidratación y la alimentación para evitar la pérdida de líquido en el cuerpo, tomar abundante agua, jugos naturales o sueros orales durante todo el día. Recuerda que si eres madre de un lactante, es importante dar pecho con mayor frecuencia. Evita bebidas con cafeína, alto contenido en azúcar o alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. Intentar no exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. De preferencia, vestirse con ropa holgada, ligera, de algodón y de colores claros. Escucha tu cuerpo. Si de repente te sientes mareado o fatigado, toma un descanso o consulta a tu médico más cercano. Para más información, síguenos en redes sociales o visítanos en www.lineadirectaportal.com. Línea Directa con Víctor Torres. Línea Directa. Activa las notificaciones push y no te pierdas de las noticias más importantes que Línea Directa tiene para ti. Ingresa a www.lineadirectaportal.com y en la barra del navegador busca el icono candado. Lo visualizarás justo a un costado del enlace. Se desplegará un cuadro con 4 opciones. Y tendrás que dar clic en Permisos, Notificaciones, Mostrar notificaciones y Permitir notificaciones flotantes para recibir la información más importante al momento. Es 1:53, vamos a los deportes.
Línea Directa presenta La Pasión de los Deportes con Poli Figueroa. Toda la información deportiva. Poli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, con mucho gusto saludarte, amigo Víctor. Buenas tardes, amigos del Sinaloa. Bueno, pues vaya que ya se había tardado. Giancarlo Stanton ya se había tardado precisamente cuando el equipo de los Yankees lo están enviando la lista de incapacitados por 10 días. Esto debido a distensión en el tendón de la corva izquierda, y serán 10 días los que estén totalmente fuera de circulación. Pues quizá muchas gentes y muchos aficionados se van a acordar del bien o mal recordado Trevor Bauer, acusado de violencia doméstica, que fuera rechazado por muchos clubes de grandes ligas. Pues se está tratando de abrirse camino en el béisbol del Japón, donde pues los aficionados se sienten atraídos por su estatus de celebridad y parece no preocuparles mucho las acusaciones de violencia en su contra. El ganador del Cy Young del 2020 pues lanzó ayer domingo en las ligas menores del Japón, permitiendo 4 imparables. En ese tiempo pues no le hicieron carrera, permitió 4 imparables, ponchó a 6 en participación de 4 capítulos completos. Bueno, y en la información del sinaloense José Luis Urquidy, pues habrá de buscar el día de mañana llegar a la cifra de los 300 chocolates en su paso por las grandes ligas, cuando esté enfrentando al equipo de los Azulejos, a los Azulejos de Toronto, en el Minute Maid Park de Houston. Esta es la actividad de las grandes ligas. Urquidy actualmente tiene una victoria sin derrota con efectividad de 2.35. Tendrá su cuarta apertura de esta campaña, donde logró apenas su primer éxito la semana anterior ante el equipo de los Mellizos de Minnesota, luego de haber salido en dos partidos totalmente sin decisión. Bueno, ya que está anunciando una reestructuración de cara pues a lo que viene, luego de arrancar con un 0-4-1 el equipo de los Pioneros de los Mochis en términos del básquetbol del Cibacopa, el 0-4 en ganados y perdidos, en la segunda vuelta de la Liga Chevron Cibacopa 2023, el equipo de los Pioneros, bueno, pues está anunciando 2 refuerzos, 2 extranjeros y un jugador nacional, o jugadores importados que se añaden al equipo de los Pioneros, pues son Donald Reed Robinson y Daniel Dingler. Esto en tanto que Gabriel Vázquez es el que llega con etiqueta de jugador nacional de primera división. Amigo Víctor, los deportes al momento. Muchas gracias, mi señor Poli, muy buenas tardes. Gracias. Son los deportes. Bueno, lamentamos mucho el fallecimiento de la señora Blanca Margarita Félix de Tacna. Nos informaron de su fallecimiento aproximadamente hace una hora. RSN y Línea Directa, todo su cuerpo directivo y el personal, expresan sus sinceras condolencias para su familia, para sus amigos. Esperamos en verdad que encuentren consuelo en los buenos recuerdos que tienen de ella, y en el amor y el apoyo mutuo que como familia se da en estos momentos difíciles. Miguel, Selman, Juan y a toda la familia, un abrazo solidario desde aquí. Vamos a una pausa y regresamos con la parte final. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Las frutas frescas son excelentes aliados para prevenir la deshidratación infantil. La sandía, el melón y las fresas tienen una gran cantidad de agua en su composición, por lo que además de su aporte en vitaminas, ayudan a prevenir la deshidratación en días de calor. Que cada rincón de Sinaloa tenga calles más seguras es un compromiso que este gobierno está cumpliendo. El tener ya un tramo pavimentado es algo que ayuda mucho. Podemos andar tranquilos al oscurecer ya. Trabajamos para que tú y tu familia vivan mejor. Sinaloa, gobierno con sentido social.
Para que el protector solar haga efecto correctamente, es importante aplicarlo por lo menos 20 minutos antes de exponerse al sol. Repita la aplicación cada 2 horas o después de salir de la alberca. Farmací, donde siempre te alivias con menos, tiene para ti las mejores ofertas. Prepárate para esta temporada de calor con Solural, electrolitos orales a solo 18 pesos. Mejora la digestión y restaura la flora intestinal de los pequeños con Lactip Kids. 30 tabletas, 50 pesos. Ahorra y aliviate con menos en Farmací. ¿Qué hacer ante un golpe de calor? Es importante que sepamos reaccionar ante los golpes de calor derivados de pasar mucho tiempo expuestos al sol o al esfuerzo físico en altas temperaturas. Para evitar estos cuadros es importante tomar en cuenta cuidar la hidratación y la alimentación para evitar la pérdida de líquido en el cuerpo, tomar abundante agua, jugos naturales o sueros orales durante todo el día. Recuerda que si eres madre de un lactante, es importante dar pecho con mayor frecuencia. Evita bebidas con cafeína, alto contenido en azúcar o alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. Intentar no exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. De preferencia, vestirse con ropa holgada, ligera, de algodón y de colores claros. Escucha tu cuerpo. Si de repente te sientes mareado o fatigado, toma un descanso o consulta a tu médico más cercano. Para más información, síguenos en redes sociales o visítanos en www.lineadirectaportal.com. Línea Directa con Víctor Torres. Línea Directa. Activa las notificaciones push y no te pierdas de las noticias más importantes que Línea Directa tiene para ti. Ingresa a www.lineadirectaportal.com y en la barra del navegador busque el icono candado. Lo visualizarás justo a un costado del enlace. Se desplegará un cuadro con 4 opciones. Y tendrás que dar clic en Permisos, Notificaciones, Mostrar notificaciones y Permitir notificaciones flotantes para recibir la información más importante al momento. Primero no te daban la cita y ahora te negaron la visa. ¿Qué sigue? Muchas gracias por su compañía. Lo esperamos en punto de la 1 de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Rápidamente, ¿dónde está la denuncia? Está por mordelones, dice, agentes de tránsito. Es el caso de un agente de tránsito y una persona de Durango. Está en la portada, lo acabo de confirmar, en Línea Directa portal.com. Es una denuncia en TikTok, la nota que pasamos un momento. Es una a policía de Mazatlán, ¿sí? Le pidió 500 pesos. Ahí pueden ustedes verla, ahí está. En la portada, lineadirectaportal.com. Nos vamos, gracias, buenas tardes, pásela bien. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.